Juan Darío Pino, es funcionario del departamento técnico de la empresa Somex, una empresa muy reconocida en Antioquia y a nivel nacional, que nos va a hablar acerca de los tipos de sales que trajeron a Agroexpo. Háblenos de esto, Juan Darío. Bueno, sí, la idea de este Agroexpo era realmente mostrarle a la gente que existen alternativas a la sal mineral tradicional. Tenemos productos, por ejemplo, para las vacas de cría, para utilizar 30 días antes del parto y 90 días después del mismo, cuyo objetivo es que la vaca se preñe más rápido y no pierda condición corporal. Estos son suplementos minerales que contienen la sal mineral más la adición de proteína, energía y otros aditivos que hacen que finalmente alimentemos esas bacterias de una forma tan eficiente que eso se refleje en el peso de los terneros y en los días abiertos, en la reproducción de las vacas. O sea que aquí no se están alimentando vacas, sino se están alimentando bacterias del rumen. Exactamente, ese es el concepto bajo el cual la empresa trabaja. Al fruto de eso también salen productos como el EPCEVA, que es un producto ya diseñado para machos, un producto como el Nitromin y el Provenermin. La idea de ellos es siempre que alimentar las bacterias del rumen y que esas se encarguen de transformar el pasto en nutrientes que se reflejen en ganancia de área de peso, en leche y en reproducción en las vacas. Creo que es el momento en el que el ganadero tiene que empezar a migrar de solamente comprar sal mineralizada a comprar suplementos que le ofrezcan proteína, energía y minerales acorde a la situación en que ella se alimente o se encuentre.